Somos Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum, somos artistas visuales y rompemos moldes. Bueno, yo creo que nuestra práctica se acerca mucho a la sociología, nos interesa mucho pues cosas que ocurren en la sociedad y que constituyen una parte importante de cómo se forma una comunidad, ¿no? No estamos buscando controversia en sí por sí para el espectáculo, pero sí creemos que tenemos una práctica crítica. Lo que nos interesa porque pensamos que como artistas deberíamos tener un papel crítica en relación a la sociedad. El formato principal de nuestra práctica en general es el vídeo, entendido como también como un documento, o sea, que parece que es un, digamos que en el resultado final parece que es un trabajo típico de artistas, ¿no? Pues una pintura o lo que sea, pero a través de ciertas otras capas se le da la vuelta a esa idea preconcebida de lo que puede significar ser un artista. Por ejemplo, hicimos una serie de trabajos sobre la idea de la fábrica y hicimos una pieza que consistía en algo que parecía una reproducción de una pieza de Oteiza, pero a través de un vídeo se veía cómo hicimos esas piezas. ¿Y cómo las hicimos? Pues junto con un grupo de gente que contratamos que trabajaba en una fábrica de caucho y que bueno, pues hacían el trabajo manual de las piezas que sacaban de los moldes de la fábrica y en este caso pues los contratamos para que retocaran, digamos, las piezas que hicimos nosotros. En nuestro caso, tenemos que consensuar muchas cosas antes de llegar al momento en que materialmente estamos haciendo el trabajo. Entonces, hablamos un montón, intentamos ver documentación juntos, etcétera, etcétera, para que esa digestión de un tema en concreto lo podamos hacer juntos. Hay un lado empresarial, ¿no? En el sentido de que somos dos, podemos hacer dos cosas más a la vez. Pero lo que nos une es más una idea más allá de nuestros propios estilos, ¿no? Normalmente encontramos un tema que nos interesa, hacemos una investigación muy amplia sobre su historia o las condiciones sociales en las que se encuentra y luego ya a partir de esos ingredientes empezamos a dar empezamos a pensar en cómo podemos traducir eso al mundo del arte y para sacarlo de la forma en que se ve ese tema en la sociedad sin las paredes del museo, digamos, ¿no? Creo que nuestro ámbito de referencia es el País Vasco. Hemos tenido, bueno, es por un lado por causas prácticas, hemos tenido muchas cómplices aquí, complicidades, también proyectos, pero también es un entorno cultural y artístico que es nuestra referencia. Creo que sentimos de alguna forma formamos parte de un discurso que está reflexionando sobre qué es el arte contemporáneo, pero también dentro del contexto vasco contemporáneo. Nos gustaría que las organizaciones con las que estamos colaborando se involucren más allá de lo económico. Esperamos y queremos que eso ocurra de esta forma. Es el caso con Asala o con la Taller o con Artium, como otras veces hemos colaborado. O sea, es utilizar también las posibilidades que ellos tienen como institución, más allá de las económicas, para que puedan involucrarse con el objeto que estemos realizando de otra forma, desde su bagaje, digamos, ¿no? Y a veces encontramos dificultades en encontrar cómplices, es también a causa de una elección nuestra, ¿no? Hemos elegido a trabajar de alguna manera que digamos que no se vende fácilmente, pero nos da una gran autonomía de perseguir algunas ideas que tenemos y nos da mucha libertad. Y bueno, el precio
puede ser duro a veces, pero sí, no, sí, seguimos en algo que creemos, ¿no?